Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este nuestro último podcast en Melia de Podcast Hub. Soy Santiago García Solimay, Head of Social Media and Brands PR. Y bueno, hoy estoy con una invitada muy especial, que es Teba Lorenzo. Ella es directora general de soluciones en TikTok, España y Portugal. Bienvenida, Teba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Santiago. Muy bien, encantada de estar aquí con todos vosotros. Y tenemos la novedad que, bueno, en este podcast transmitimos para quienes nos vienen a visitar aquí al stand de Fitur en IFEMA, pero también transmitimos live en YouTube y en LinkedIn. Y por ser tú, transmitimos live en nuestro canal de TikTok. Sí. Así que nuestros 107.000, casi 108.000 seguidores tienen la oportunidad de vernos live. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar, para romper el hielo, en preguntarte cómo TikTok define a TikTok, o sea, cómo defines tú a TikTok como plataforma y por qué es una plataforma de tanto éxito, no solo ya en nuevas generaciones, sino que creo que ha calado en un entorno multigeneracional, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros definimos TikTok como una plataforma de entretenimiento. De hecho, es la plataforma de vídeos cortos para móvil líder en todo el mundo. Estamos hablando de más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Creemos que parte del éxito, yo creo, de por qué hemos alcanzado ya esa barrera de los más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, es que TikTok reúne a personas de todo el mundo, independientemente de su generación, de su edad, de su contexto vital, en comunidades. Estas comunidades se crean a partir de pasiones y de intereses comunes. Con lo cual, el motor de TikTok, el alma de TikTok, son los usuarios y los creadores de TikTok. En TikTok siempre decimos que las marcas, los usuarios, los creadores se sientan a la mesa al mismo nivel, tienen la oportunidad de expresarse, sobre todo con creatividad y con autenticidad. El contenido que más se valora dentro de TikTok es el contenido que sea auténtico, que sea creativo, pero al final es una plataforma de entretenimiento, la gente viene a pasarlo bien, pero también es una plataforma de descubrimiento. En TikTok puedes descubrir personas, creadores que no conocías, marcas que no conocías, destinos turísticos, hoteles que no conocías. Entonces, nosotros lo vemos así, lo vemos como una comunidad, una plataforma de entretenimiento y a la vez una plataforma de descubrimiento. Genial. Y Teba, hablando de nuestro vertical, ¿no?, el del turismo y los viajes, ¿son importantes los viajes en TikTok y por qué? Bueno, ¿quién puede vivir sin viajar? Es impensable, por lo menos a mí no se me ocurre. Pero sí, en TikTok el contenido de viajes es pieza clave, pieza clave. Tenemos un estudio donde los usuarios nos dicen que para la práctica totalidad, es decir, para el 96% de los usuarios, viajar es importante. Pero no se quedan ahí. Es decir, para todos es importante viajar, existe muchísimo contenido de viajes en TikTok, pero es que además el 77% de los usuarios nos dicen que descubren cosas nuevas en TikTok alrededor de los viajes. Puede ser eso, puede ser un hotel, una experiencia, un destino, descubren cosas nuevas. Pero tampoco se quedan ahí, es decir, que también realizan una acción. TikTok es la plataforma del engagement, se comenta, no solo se da like, se da like, por supuesto, se sigue a la marca, esos 130.000 seguidores que mencionabas al principio en vuestra cuenta, pero se comenta mucho. Yo no lo sé si lo sabéis, pero en TikTok no solo se disfruta con los vídeos, sino que gran parte del salseo está en los comentarios. Entonces, todas esas acciones, es decir, 2 de cada 3 usuarios realizan una acción en TikTok y para la industria turística esa acción puede ser reservar un hotel. Reservar un hotel, comprar un billete de avión. Es decir, que la práctica totalidad de los usuarios de TikTok que consumen contenido de viajes acaban participando de la industria turística. Wow. Y Teba, TikTok es una red que está muy ligada a lo que llamamos tendencias, ¿no? Sí. De hecho, muchas de las tendencias que vemos como sociedad en digital y que luego van más allá de digital, nacen en la plataforma. ¿Qué podrías decirnos en este 2024? ¿Cuáles son las tendencias en turismo o en general que ves en TikTok? Sí, tú lo has dicho. Las tendencias hoy en día, lo que estamos viendo es que la cultura popular
nace hoy en día en TikTok y luego tiene vida muchísimo más allá de la plataforma, porque TikTok se ha convertido un poco como en el escaparate global de la cultura local o de tendencias locales. Entonces, si hablamos de tendencias transversales, por ejemplo, viajar, que es un hashtag, una tendencia en castellano, va ya por los 17.000 millones de visualizaciones. Wow. Es que los números a veces abruman un poco, pero estamos hablando de que hay contenido en castellano con ese hashtag para 17.000 millones de visualizaciones. Pero luego es curioso porque esas tendencias pueden ser o pueden nacer micro y luego se convierten en macro. Hay dos vertientes dentro de la industria de turismo, dentro de las tendencias en TikTok, que es, por un lado, viajes baratos o más que viajes baratos, consejos para viajar barato, pero luego también viajes de lujo. Mucha gente en TikTok lo que nos dice es que ha descubierto experiencias que se pueden permitir y que pensaban que no. De ahí esa plataforma de descubrimiento. Entonces, viajes de lujo, consejos, viajes baratos o, por ejemplo, viajes en caravana. Y luego, algo que está ganando cada vez más importancia dentro de TikTok a nivel transversal y a nivel diferentes industrias, pero también para el turismo, es viajes sostenibles. Es algo que genera bastante interés. Y luego tenéis un poco de todo, lunas de miel, depende. Albania, por ejemplo, fue una tendencia que se viralizó, se puso muy de moda. Foco de expansión de nuestra compañía, ¿no? Por cierto. Sí. Por ejemplo, entonces, bueno, se ve que vais, estáis en la cresta de la ola de las tendencias. Entonces, la verdad es que es muy variado porque hay muchísimo contenido de viajes y, como te decía, hay muchísimo interés por viajar en TikTok. Y nos hablabas antes del papel de los creadores. ¿Cómo definirías tú a un... ¿Qué es un creador y por qué tiene un papel tan importante dentro de la plataforma TikTok? Sí, bueno, para nosotros los creadores son el alma de TikTok. No existiríamos sin los creadores. Yo defino siempre a un creador de contenido como una persona con una capacidad increíble para contar historias. Porque cada creador puede tener un estilo distinto, hay algunos que se apoyan más en el humor, hay otros que quizá tienen una forma de grabar los vídeos más curado, otro más natural, pero para mí lo verdaderamente importante de un creador es esa capacidad de conectar con otras personas, esa capacidad para contar historias que tienen interés y esa capacidad para aportar valor. Los creadores que de verdad están teniendo éxito en TikTok son aquellos que son capaces de aportar un valor. Como te decía antes, los usuarios se reúnen en torno a pasiones comunes y cuando tú tienes una pasión y eres capaz de hablar acerca de esa pasión, lo que generas es confianza y lo que generas es una comunidad a tu alrededor. Y eso, lo bonito de TikTok es que cualquiera puede ser un creador de contenido. De hecho, las marcas sois creadores de contenido. Siempre que os mostréis auténticas, creativas, sabéis que vais a tener esa respuesta por parte de la comunidad de me interesa lo que esta empresa me tiene que contar porque estoy viendo que se está abriendo a mí y está, bueno, pues conectando conmigo. Esa es lo que nosotros entendemos por creadores. Y hablando de consejos para alguien que no está en TikTok y que se quiere iniciar, tanto de manera personal como a lo mejor de manera profesional o que quiera convertirse en un creador, ¿qué consejos le darías? ¿Por dónde empezar? Vale, lo primero, no tener miedo, ¿vale? Yo sé que a veces puede parecer que hay una barrera de entrada de wow, me voy a exponer. TikTok es un entorno seguro. Es un entorno donde expresarse, donde comunicar con empatía y donde ser escuchado. Entonces, lo primero es dar el paso. Lo segundo, yo diría que vivir TikTok, es decir, estar en TikTok, ver mucho TikTok, ver pues otros creadores, cuáles son las tendencias, qué diferentes estilos podemos encontrar dentro de la plataforma. Y a partir de ahí, ser uno mismo. Ser auténtico, ser honesto, mostrarse tal cual uno es, hablar de lo que de verdad le interesa, no forzar. En TikTok, muy rápidamente, cuando alguien quiere forzar algo, digamos que ahí se pierde esa autenticidad. Y después, aprovechar todas las herramientas que la propia plataforma da, porque precisamente en TikTok la barrera de uso es prácticamente mínima, porque no necesitas tener un programa de edición de vídeo, la propia plataforma te da esas opciones para
subir los vídeos de tu propio teléfono. Muchos de los grandes creadores de contenido de TikTok utilizan un móvil. Muchos. De hecho, es una recomendación que incluso muchas veces os damos a las marcas de, oye, puedes hacer todo tipo de contenidos porque todo cabe. Caben desde contenidos muy curados, muy pulidos, más producidos, a contenidos súper auténticos, hechos con un móvil, editados dentro de TikTok, utilizando la galería musical que hay dentro de TikTok, que está a disposición de los usuarios. Y simplemente, es verdad, se me olvidaba una cosa, la última recomendación es interactuar con la comunidad. En TikTok la comunicación jamás es unidireccional. No es yo llego, suelto mi vídeo, cuento mi rollo, como digo yo, y me voy. No, porque la gente te va a contestar. Y va a esperar que tú le contestes de vuelta. La interacción y la co-creación es otro de los pilares de TikTok. Me gustaría cambiar un poco de tema para una temática que es muy, muy importante para nosotros. No sé si sabes que este 2024 estamos de estreno. ¿Por qué? Porque llevamos nuestra marca empleadora, Melia Careers, empezamos a trabajarla en TikTok. Por lo tanto, vamos a empezar a mostrar, y acá están los compañeros de Recursos Humanos, que están muy contentos por participar. De hecho, ya hemos estado grabando contenido específico de Employer Branding para TikTok. Y para nosotros es muy importante, para atraer talento, realmente enseñar lo que sucede en el backstage de Melia, ¿no? En nuestras oficinas corporativas, en nuestros hoteles, cómo es trabajar, cómo se vive la cultura, cómo es el equipo humano. ¿A ti te parece positivo? O ¿qué te parece esta estrategia de ser mucho más humanos naturales y enseñar toda nuestra cultura a través de TikTok? No es que me parezca positivo, es que os tengo que dar la enhorabuena porque claramente una vez más en Melia vais por delante y siendo pioneros en este área. Este área de Employer Branding es algo que nosotros sí que detectamos hace ya unos meses y por lo tanto encargamos un estudio a Kantar para que nos dijera si era algo que, que efectivamente dentro de nuestro equipo, donde damos soporte a las marcas, era algo que deberíamos fomentar. Y claramente sí, me he traído los datos para no olvidarme, el 83% de los usuarios de TikTok, el 83%, muchos, tienen interés por ver este contenido de las marcas. Wow. Y precisamente es por eso, porque lo que nos dicen es que hace que se entienda mejor a la marca, se comprenda. Lo que la gente hace es imaginarse, si yo me voy a trabajar, ¿cómo sería? Total. ¿Cómo es la oficina? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la gente? Entonces, este tipo de contenido lo que os va a permitir es mostrarle a un público mucho más amplio cómo sería, cuál sería la experiencia. Entonces, de verdad, utilizadlo para mostrar cómo es el día a día, los diferentes roles, a qué se dedica cada uno, cómo interactúan entre ellos, todo lo que se os ocurra, ese behind the scenes que decimos, todo lo que hay, porque cuánto trabajo hay para que luego la experiencia del cliente sea maravillosa. Los clientes lo que vemos es, me alucina el hotel, pero no conocemos al decorador, o los platos están increíbles, pero no hemos visto cómo se preparan o cómo se prepara un desayuno. Entonces, digamos que todo ese contenido os va a ayudar, tengo aquí otro dato del estudio, a que un 24% de personas se planteen si esa empresa sería una empresa a la que se quisieran ir a trabajar o no. Wow, excelente, muchas gracias por las estadísticas. Y bueno, para terminar, queríamos aprovechar que estamos aquí con muchos de los estudiantes que están cursando estudios de hotelería en las principales universidades con las cuales tenemos acuerdo, y que querían hacerte algunas preguntas aquí en directo. Lo que vosotros queráis. Tenían mucha curiosidad por preguntar. No sé, chicos, si quieren, si se quieren animar, y quién quiere hacer. Les pasamos el micro. Preguntas para Teba. Hola, buenas tardes. Hola. Pues mira, ya que nos has dicho pues los tips para empezar dentro de la plataforma, me encantaría saber quizás 3 tips para triunfar. Bueno, en realidad, digamos que los de empezar y los de triunfar son los mismos, pero como os he dado varios para triunfar, de verdad, la clave es ser auténtico. Ser auténtico, ¿no? Quizá hace un tiempo en plataformas, yo creo que sobre todo antes de pandemia, tendíamos a querer pintar que todo era precioso, fantástico, maravilloso, siempre nos encontrábamos bien, queríamos mostrar, siempre queremos mostrar al mundo nuestra mejor cara.
Pero yo creo que con el paso del tiempo se valora mucho también esa sinceridad y esa autenticidad, porque bueno, pues no todos los días a lo mejor son fantásticos o maravillosos, y lo estamos viendo mucho en muchos creadores que bueno, pues comparten momentos de su vida en los que los demás podemos sacar un aprendizaje. No me gusta hablar de malos momentos, pero bueno, momentos en los que podemos sacar aprendizajes. Y el otro aporta valor. Hay muchas maneras de aportar valor. Se puede aportar valor a través del humor, por ejemplo. TikTok es una plataforma de entretenimiento, la gente se lo quiere pasar bien. Entonces, si se te da bien, vas a aportar valor a través del humor. Pero, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con contenido educacional, y no estoy hablando de una clase de matemáticas, estoy hablando de algo que no se conoce. Simplemente con encontrar ese detalle que es diferente, porque en TikTok se celebra mucho la diversidad también. Entonces, esto que es distinto, que poca gente conoce, que tú se lo puedes enseñar a los demás, es algo que te va a dar esa clave. O sea, que me voy a quedar con dos para no tener que rebuscar un tercero. Pues muchas gracias. A ti. Hola, Teba. Gracias. Antes de nada, bueno, enhorabuena por tu trayectoria, que es magnífica e impresionante. ¡Ah, este es de la tierra! Es que soy gallega, yo también. Gracias. Conozco de primera mano y sé que su aplicación tiene un arraigo muy importante entre los más jóvenes y cada vez más jóvenes, que esto puede ser una problemática o una oportunidad. ¿Cómo? Mi pregunta, no sé si la voy a plantear de forma que la entienda perfectamente, sino ¿cómo usaría este engagement tan bueno que tienen con los más jóvenes para utilizarlo una marca como Meliá y fidelizarlos desde más tiempo? Sí. Pues te voy a decir una cosa que quizá te sorprenda. Y es que, no porque lo digamos nosotros, ¿vale? Pero Kantar, que es una empresa de medición externa, sacó un estudio que se llama The Power of TikTok, y el 67% de los usuarios de TikTok, es decir, prácticamente dos tercios, son mayores de 25 años. Yo entiendo que la percepción desde fuera, porque siempre las nuevas plataformas, los early adopters, los primeros que entran, son los usuarios más jóvenes. Pero te puedo asegurar que hoy en día TikTok reúne a personas de muy diferentes generaciones, y de hecho los usuarios, digamos, de edades más adultas están en la plataforma. Yo creo que incluso dentro de todos estos seguidores con los que ya contáis en Meliá, muchos de ellos son tanto jóvenes como más adultos, porque al final ese reunirse en torno a pasiones comunes puede ser alguien de 25 años o puede ser alguien de 50. De hecho, el 63% de nuestros seguidores en nuestro canal de TikTok tiene más de 25, entre 25 y 44 años. Con lo cual es un poco un paradigma este de que en TikTok están solo las nuevas generaciones, sino que ya, claro, ha permeado al resto, ¿no? Sí, y al final el crear contenidos que generen interés y que puedan ser, digamos, multigeneracional, que yo creo que es algo que en vuestro caso estáis sabiendo hacer muy bien ese approach, es lo que os está permitiendo atraer a personas de muy diferentes edades y ampliar estas audiencias dentro de TikTok. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, enhorabuena por el podcast. Yo quería saber cómo podría estar al día de tendencias y demás dentro de TikTok. Pues, ¿qué me recomendaríais? Vale, de hecho, dentro de la propia plataforma, nosotros de cara a las marcas sobre todo, pero esa es unas herramientas a las que podéis tener acceso, tenemos un centro creativo donde precisamente para diferentes industrias, para diferentes mercados, se pueden hacer búsquedas o se puede ver tanto qué tipo de tendencias están generando más contenido o más visualizaciones de ese contenido, hasta cuáles son las campañas, digamos, o los vídeos corporativos que están teniendo mayor éxito. Ahí damos bastantes herramientas a través de nuestra página de TikTok for Business, que si no lo conocéis, para todos aquellos que os estáis dedicando al marketing dentro de TikTok, de verdad os lo recomiendo. En TikTok for Business vais a tener muchísimas herramientas a vuestra disposición para recoger esos insights. Pero, una vez más, estar en TikTok y disfrutar de TikTok al final es un poco el mejor insight para ver qué es lo que se cuece y qué es lo que está en tendencia. Muy bien, ¿una más? Sí, acá, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien, Teba? Un placer. Gracias. Pues nada, mi duda sería,
cómo hacemos que el contenido sea más atractivo. Por ejemplo, nos pasa a todos, como usuarios de TikTok, que empezamos a hacer scrolling y vamos viendo todo el contenido. Y pocas veces uno se para en un video de tantos que hay. ¿Qué nos aconsejarías? Sí, tienes muchísima razón. De hecho, en otro estudio que hemos llevado a cabo recientemente, hemos detectado que no es que haya que hacer vídeos muy cortos, ¿vale? Sino que la atención, estamos ahora mismo en un momento de economía de la atención. Recibimos muchísimos impactos todos los días y capturar esa atención es lo verdaderamente complicado. Es una pregunta muy interesante. Entonces, no solo en TikTok, ¿vale? En cualquier impacto que recibimos, sea una valla de exterior, sea televisión, sea lo que sea, nuestro cerebro decide si le va a mostrar atención o no en los primeros 1,5 segundos. ¿Vale? No hablo de TikTok, hablo en general. Entonces, ¿cómo conseguir captar la atención y específicamente en TikTok? Sobre todo, pensad que TikTok es una plataforma que, a diferencia de otras, tiene el sonido activado por defecto. Entonces, la música en TikTok y el sonido es muy importante. Muy, muy importante. A partir de ahí, que el arranque del vídeo sea interesante, ¿vale? No hablo de llamativo, sino que eso que vas a querer contar, cuéntalo desde el primer momento. Y luego, que sea nativo, es decir, que utilice captions, letras y demás, eso es lo que va a hacer que los usuarios decidan si se quedan a ver el vídeo hasta el final o no. Entonces, no hay una fórmula secreta, ya me gustaría, porque entonces, pero no existe una fórmula secreta y verdaderamente yo creo que es un reto al que los comunicadores nos enfrentamos, no solo en TikTok, sino en general en este mundo que nos ha tocado vivir hoy. Muy bien, tenemos una más, hay mucha participación del público en este podcast. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo quería consultarte dos detalles. Una, por desmitificar si es cierto o no que conviene publicar varias veces al día. Y por otra parte, si es cierto o no también, si conviene no duplicar contenido de otras redes sociales como podría ser Instagram, sino generar contenido propio para TikTok. Simplemente que nos confirmes. Pues, una vez más, no hay una fórmula secreta y yo sé que existe, bueno, mucha literatura al respecto, ¿vale? Y nosotros siempre desde TikTok siempre decimos lo mismo. No existe una fórmula o una cadencia exacta, ¿vale? Lo importante es que el vídeo tenga valor, que aporte valor. La cuestión está, si vas a hacer 10 vídeos al día, que estás diciendo lo mismo o que lo estás haciendo por hacer, no merece la pena. Ahora bien, no es que no existe una cadencia concreta, no es uno, ni tres, ni cinco, una vez más, ojalá tuviera yo la fórmula secreta, pero de verdad que no existe. Pero lo importante sí que es permanecer, ¿vale? Una vez que estás en la comunidad y una vez que te has creado la comunidad, sé constante. Pero la clave de verdad, de verdad, de verdad, es que lo que estés contando tenga interés y tenga valor. Y la otra pregunta era el duplicar. Sí, es que es muy interesante esto también porque también hay mucho mito alrededor. No se trata de duplicar o no duplicar, se trata de ser nativo dentro de TikTok. El contenido de otras plataformas en TikTok no te va a funcionar, eso te lo doy por garantizado. Sin embargo, si el contenido que tú subes a TikTok lo estás pensando para TikTok, con esos códigos de estilo, con esas transiciones, pensando en la música y demás, eso es lo que sí te va a funcionar, con la ventaja, además de ser TikTok first, que al revés sí funciona. Con lo cual, bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, quería agradecerte, Teba, por tu presencia aquí, por todo el apoyo que nos das desde TikTok hacia Meliá. Mandar un saludo a todos nuestros seguidores que nos están viendo en el live. Y bueno, muchas gracias y seguimos. Seguimos. Nos vemos por TikTok. A vosotros siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.